Las regalías son mías porque hay un testamento que dice, todo sí. lo que tengo se lo dejo a mi esposa. Bueno, los niños ya andaban ahí, pero chiquitos, chiquitos, chiquitos. Sí. Y el testamento es todo mío. Luego entonces la única que sabe soy yo. Claro, mi amor. El testamento José lo hizo para mí, porque entonces esto era el año del 88. Un testamento es mundial. Okay. Entonces están viendo a ver dónde, qué, cómo y cuándo, qué pasó con todo. Barras. Anel Noreña ha dado muchísimo de qué hablar. Desde que se informó que ella era la dueña de absolutamente todo lo que tuviese que ver con el conocido príncipe de la canción, José José. Recientemente, salió a la luz nueva información en la que se dio a conocer que ella ya recibió todas las regalías del conocido cantante, con las que presuntamente se compró una enorme casa para ella y para su hijo, José Joel. Según una entrevista, la actriz estaba en peligro de afrontar una intensa querella legal de parte de su exabogada, ya que el dinero lo había invertido en una vivienda y no para remunerarle por sus servicios. Durante su intervención en el programa Hoy, Anel Noreña fue interpelada sobre estos rumores, ratificando que efectivamente utilizó el dinero de las regalías en una propiedad. ¿Es ético que el dinero destinado a honorarios legales sea utilizado en bienes raíces? Anel Noreña inicialmente desmintió tener desavenencias con su abogada, Cecilia, señalando que ella misma está manejando su proceso legal tanto en México como en los Estados Unidos. Sebastián Resendiz informó a la esposa de José José que había conversado con su abogada, quien también negó tener inconvenientes y afirmó haber cobrado las regalías por el trabajo del cantante, al menos en México. ¿Cómo planea resolver estas aparentes discrepancias entre su versión y la de su abogada? Con respecto a que sí compartió lo que recibió de regalías con sus hijos José Joel y Marisol Sosa, la colaboradora de Hoy indicó que ellos tienen una pequeña participación de alguna manera. Comentó que, de todas las porciones del pastel, ella tiene el pastel completo, ya que el testamento de José José fue hecho para ella en los años 80, cuando los niños eran muy pequeños. Agregó que los demás pueden hacer lo que quieran, pero la única heredera, según ella, es y será ella para siempre. ¿Cuál es la respuesta y la reacción de sus hijos frente a la asignación de la herencia? Finalmente, Anel Noreña, designada como heredera universal de los bienes relacionados con José José, afirmó que el cantante fue y será el amor de su vida. Considera que ella es y será el amor correspondido de él, ya que de haber sido diferente, no le habría legado todo tras tantos años de controversias y disputas en busca de la herencia. A pesar de la victoria legal de Anel Noreña, José Joel y Marisol Sosa, algunas personas aún sostienen que el dinero no ha llegado a sus cuentas bancarias, incluso insinuando que Anel Noreña vive pidiendo prestado. ¿Cómo responden ante estas afirmaciones de que Anel estaba pasando trabajo? Una amiga cercana a la exmodelo afirmó a una revista de circulación nacional que Anel prácticamente ha perdido contacto con la luz del día, ya que los gastos de ella son considerablemente mayores a los de sus ingresos. De hecho, esta fuente reveló que en varias ocasiones Anel ha tenido que pedirle dinero prestado para, al menos, realizar la compra básica en el supermercado. Con absoluta certeza, Anel Noreña afirmó, «Yo soy la dueña de absolutamente todo, y digan lo que digan, yo ya me gasté ese dinero». Estas declaraciones generaron críticas hacia Anel, ya que muchas personas cuestionaron su actitud. Ante esto, Anel aclaró que, efectivamente, ya había utilizado todas las regalías de José José, el reconocido príncipe de la canción. Surgieron especulaciones debido a los diversos desafíos que enfrentaba en México y otros lugares, sugiriendo que Anel no había recibido ni un solo centavo de las regalías del príncipe de la canción. Sin embargo, se había mencionado que ella tenía contratiempos con su exabogada. Al parecer, cuando le entregan el dinero de las regalías, Anel se lo gasta todo en una propiedad propia y no le da un solo centavo a su abogada. Sin embargo, a través del matutino, Hoy, una vez más siendo invitada y participante de este show, Anel Noreña aclara todo con una actitud muy soberbia y prepotente y por esta razón la cuestionaron demasiado. Primero, comenzó a decir que no tenía ningún contratiempo con su abogada y que, de hecho, ella seguía trabajando a su lado, pero ahora con las regalías y todas las gestiones de José José en los Estados Unidos. ¿Cómo explica la aparente discrepancia en la relación con su abogada en cuanto al manejo de las regalías? De manera similar, Sebastián Resendiz le comenta, «Oye, pero estoy seguro, hablé con tu abogada y veo que efectivamente esto es cierto. Ella me dijo que no tienes ningún contratiempo,
que ya recibiste las regalías y que te compraste una tremenda casa. Ante la pregunta de Marta Figueroa sobre si estrenó la casa comprada con regalías, Anel no dudó y respondió, claro que sí, y todo lo demás también, porque ese fue un regalo que Dios me mandó a través de José ahora que estoy viejita. Con esa actitud de decir, claro que ya me lo gasté, eso me pertenece. Por supuesto, esas regalías fueron, son y serán mías, generó muchos señalamientos en su contra. La gente comentó sobre su falta de gratitud, su actitud de diva y soberbia, teniendo en cuenta a sus dos hijos, a quienes prácticamente confirma que les tocó apenas unas migajas del pastel. La realidad es que recibió fuertes críticas. A ella le dicen, oye, pues ya con el pastel les toca una rebanadita a Marisol y José Joel. Sin embargo, ella confesó, el pastel es mío. El testamento de José lo hizo para mí, porque en los años del 88, los niños andaban ahí, pero eran muy chiquitos. Entonces, el testamento es todo mío. La única que sabe soy yo, y que le hagan como quieran todos los demás. Híjole, Anel Noreña ha enfrentado una considerable cantidad de críticas a lo largo de muchos años, especialmente cuando se dio a conocer la triste noticia de la pérdida de José. Ha recibido aún más críticas ahora que le entregan las regalías. En lugar de expresar un agradecimiento sincero a José al príncipe de la canción, pareciera que está haciendo todo lo contrario. En lugar de promover el crecimiento continuo de su nombre y mantener viva su memoria para las generaciones futuras, sus acciones parecen estar generando un efecto opuesto, convirtiendo todo lo relacionado con José José en algo negativo. ¿Cómo justifica esta aparente contradicción en su actitud hacia la memoria de José José? Marisol Sosa expresó, ¿sabes qué? Ellos no se quisieron aplicar el medicamento contra esta enfermedad, lo respeto, pero que no se acerquen a mí y a mi familia. Tengo niños chiquitos, así que adiós. Por su parte, Anel dijo, Marisol simplemente me negó como familia, así que allá queda. Yo no le vuelvo a decir nada, y no puede utilizar el nombre, ni la imagen de José José ni sus canciones ni nada que tenga que ver con el príncipe de la canción. Ahora, con estas palabras en las que afirma que todo el pastel era, es y fue de ella, las cosas se complicaron aún más. Surge la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Sarita Sosa se hubiera quedado con todo? Tal vez ella tendría un poco de humildad. Definitivamente, Anel Noreña está generando muchos comentarios negativos. Queremos saber, ¿qué piensas tú sobre esta situación de Anel y por qué no les va a dar nada a los hijos? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.